Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo de Illusion of Time, Illusion of Gaia, en Japón, en América. Y a ver, estamos en la ciudad flotante esta y me he dado cuenta de una cosa ahora según estaba esperando, probando los botones para empezar a grabar esas cosas. Este pueblo, que veis que es un pueblo que está en balsas, ¿no? Como flotando, tiene la misma música que el pueblo inicial en el que empezamos la aventura, pero sin las gaviotas, que yo he dicho que las gaviotas estaban como parte de la pista de sonido. Entonces yo no sé si es que alguna vez que han ripeado la pista de sonido, el que lo sea lo ha grabado como directamente del juego, cuando está programado para que ponga las gaviotas. Y no ha sabido distinguir que eso era efecto de sonido, o si de verdad está programada como dos veces, una con gaviotas y otra sin gaviotas, como música, y no es la misma canción, pero añádeme este efecto de sonido, no lo sé. Es curioso, me gustaría saberlo algo más, pero yo siempre había entendido una cosa ahí, pero lo mismo es simplemente que lo había entendido así, porque el que lo subía a YouTube lo había subido con palomas y alguien me lo había contado, o alguien había entendido eso y no tiene nada que ver en realidad, no lo sé. Esto es Guatermia, vale. Me faltaba un poquito de investigar del pueblo, no mucho. Bebemos de este agua, cocinamos con ella, lavamos con ella. El agua nunca está quieta, está siempre moviéndose y limpiándose a sí misma. Nosotros queremos vivir como el agua. Oye, ¿puedo subirme a donde este señor? Esta hoja está llena, encuentra otra si quieres venir. ¿Va a venir otra? Si me espero por aquí viene otra. Igual que arriba hemos visto, a la derecha hemos visto que iba una hoja en que me llevaba a un sitio, nada más que para hablar con un señor, no había nada especial allí. Oh, pues vuelve con la hoja el señor, bueno, yo qué sé. Vamos a mirar si en esta casa hemos entrado o no. Joder, en la última casa que me faltaba por mirar el último día es donde está el punto de guardado, que no lo había visto. Vale, no parece haber nada especial aquí. Si el último día hubiera seguido 30 segundos más, había encontrado el punto de guardado. Fíjate qué cosas. Vale, pues habiendo guardado, vamos a ver qué demonios es lo que pasa en el sitio este de las apuestas. ¿Qué tiene música de combate? La vida es como el juego. Comete un error y te arruinarás. La gente hace eso inconscientemente. Como ves, es un concurso de vida. Apuestan sobre quién ganará. O sea, tenemos que adivinar quién se cae antes de culo de los copazos, ¿no? Apostar poco dinero no te dará mucho dinero, pues no tengo dinero. Pero por supuesto, si te arriesgas, puedes ganar una fortuna. Lo acabamos de guardar, o sea que si me arruino carpo. Oh, joya, ¿eh? Oh, joya, joya, guay. Si necesitas mucho dinero, ve a la balsa que hay fuera de este edificio. La vida humana no es siempre tan simple. No deberías malgastar tu vida en el juego. Soy Gemel Joyero, controlo los 7 mares, estoy guardando 13 joyas. Vale, bueno, tengo una. Pero me hace falta 20 ahora o algo así, ¿no? Bueno, da igual, venga. ¡Aún puedes hacerlo! Ya, pero si quisiera apostar, ¿dónde apostaría de todas maneras? Me ha dicho, si quieres dinero, busca detrás, de la balsa de detrás y tal, pero no sé, no sé si se refería a esta que se llega para arriba. Da igual, vamos a volver a casa, entre comillas, a ver qué pasa. Y me acuerdo por dónde se va. Creo que otra más, ¿no? Sí, es esta. Por cierto, este de aquí me lleva a algún lado. Esa balsa de la derecha es la que llevo con el de abajo, ¿verdad? Vale. Uy, he pasado uno sin querer, lo siento. ¿Qué? ¿Todos os acordasteis de mi cumpleaños? ¿No te lo esperabas? Lo hemos mantenido en secreto, una sorpresa. Oye, cara, trae eso. Me tengo que quitar la mano izquierda del mando para no dar a la cruceta sin querer, que pasa los diálogos, es algo que no suele pasar en los juegos. Y yo creo que estoy muy acostumbrado a dar a los, después de cada diálogo, a los dos, para ver si me dejan moverme. Y es algo que hago inconsciente y paso sin querer los diálogos. Sí, tarta de cumpleaños, Neil la hizo.
¡Ja, ja, ja! ¡Mi primera tarta! Fue más difícil que construir un avión. ¡Gracias a todos! Soy la chica con más suerte del mundo. Así empezó la pequeña fiesta de cumpleaños de Lily. El final de la fiesta. Ah, Lily, ¿puedo hablar contigo un momento? Esperaré fuera. Es que confundo a dos personajes. ¿Cómo? ¿Qué quieres? Confundo a Lance. Y al verde de la derecha es... No, Neil. No, entonces no confundo dos personajes. Creo que en un diálogo habló un personaje masculino y femenino y me he liado desde entonces. Perdonadme todos, vuelvo enseguida. ¿Qué? Estás muy nervioso, relájate. Tienes razón, he perdido los nervios. Este es tu regalo de cumpleaños, espero que te guste. Al final se ha ido con flores. ¡Oh, Lance, un ramo de rosas! Capullos de rosas, se convertirán en rosas. Huelen de maravilla, muchas gracias, son preciosas. Tengo otro regalo, algo que quiero decirte. ¿Qué? Sí, a veces las palabras son como trabalenguas. Lily, te quiero. No tienes que responder inmediatamente, pero quería decírtelo. Quería decirte lo que siento por ti. ¡Lily, espera! No teníamos ni idea de lo que había pasado. Aquel día Lily no volvió a su habitación. Es la mejor bomba de humo que he visto en mi vida, ¿eh? Cuando me desperté, por la mañana Lance había desaparecido. Esta casa sobre una balsa me sugiere un nuevo invento. Eso ya lo has dicho. Jeje, he encontrado algo bueno. Sí, eso también lo he leído. ¿Qué le ha pasado a Lance y a Lily? Estoy preocupada. Bueno, pues ahora veremos. A uno de los dos se habrá metido en el comercio ese. Y la habrán liado, ¿no? Es que estoy por ir directamente. ¿No? ¿Están los mismos de siempre? Entonces, ¿esta gente dónde anda? Que la mitad de las casas estaban vacías. Vamos a hacer un intento, a ver si les vemos por algún lado, pero... No sé. Lance podría estar detrás de la casa. Pues no parece. Con esto se habla también, ¿no? Sí. Y este es el pescado. Este es el padre de Lance, podía haber estado aquí. Le puedo preguntar a él si le ha visto, que lo mismo me dice algo y todo. Podría estar también detrás de la casa de su padre, claro. No parece que sea el caso. Nah, lo de siempre. La expedición y bla bla bla. No sé dónde puede estar esta gente. No me decís nada nuevo, ¿no? Voy a probar a salir del pueblo para ver si me ofrece ir a alguna otra zona a investigar. Y si no, tiene que ser dentro del pueblo, claro. Me ofrecen volver al pueblo, Ángel, y eso no me lo ofrecían antes. Entonces aquí ha vuelto alguien.
Pues no. No están aquí. Voy a echar un vistazo por el pueblo ángel en sí mismo, pero sería raro que de estar no estén en esa habitación y estén metidos dentro del pueblo. Con los desnutridos estos. Nada, no tiene pinta. Oye, si te toca... No, te flipes tanto. Si te toca mirarte todo hasta la última cueva, sería un poco raro. Pues tiene que ser algo en el pueblo. Es un poco peculiar estos casos en los que a la vez estás rejugando algo y a la vez lo estás prácticamente redescubriendo. Es decir, ¡hala, qué vuelta más larga ha dado! Media vida. Con lo fácil que hubiera sido girar para la izquierda. Y ahora sube otra vez. ¿Cómo puede tener la dirección tan mal puesta en una dirección y la otra ir tan bien? No sé. Bueno, que claro, yo este juego me voy acordando de cosas. Tengo sensaciones de él, tengo recuerdos, pero hay muchas cosas que no me acuerdo de nada. Y entre otras cosas como esta, pues yo no sé si vendrían en la guía del juego que venía en la caja original que yo tenía en su momento y que ahora en teoría tengo alguna, pero no la tengo aquí. Entonces, yo no sé si en su día esto vendría algo en la guía, porque solo venían cosas al principio, luego ya no venía... Luego viene menos detallado ese tipo de guías que regalaban con los juegos. Es como que te resuelven el principio. Puedo esperar aquí a ver si vuelve la hoja de loto. Y subo arriba por, a ver si por un casual está Lance en esa isla. Porque ya poco más se me ocurre. No sé, me habré dejado alguna casa sin mirar, pero bueno, tengo que mirar. Y eso, que en este caso lo tengo que volver a resolver. Se me tiene que ocurrir, porque aunque lo haya jugado no me acuerdo de nada. Aquí no está, pues no me, ni me espero a hablar con el señor, vamos. Que luego si no tardas media vida en volver a subir. Entonces es una sensación muy curiosa, ¿no? Como de... No es como... O sea, es que la sensación es diferente, yo qué sé. Si por ejemplo ahora me vuelvo a jugar Portal, habrá trozos que no me acuerdo de la solución de un puzzle, pero me suena el puzzle, diga... Hay como un vago recuerdo del puzzle, pero no me acuerdo qué demonios había que hacer, en qué orden. Bueno, total, que aquí no me hablan de Lance. Estos me siguen diciendo lo mismo. Tú no te echas a andar, ¿no? Entonces aquí es que ni siquiera recuerdo nunca haber estado en esta situación. Espera la parte de la hecha de la catedral y volver a una hoja del otro. Ya, eso ya lo he hecho, pero tampoco sirve para ir a hablar con un señor que tampoco me dice mucho. No he hablado con él para ver si justo me dice algo de Lance, pero bueno. Cuídate, mi casa antigua es como vuestra casa, pero si llevas días aquí, tío, y no te vas. ¿Son flores del otro o son nenúfares? Pues es que no sé, ya, esta es la del padre de Lance. Estos dos no me van a decir nada. ¿Qué demonios tengo que hacer aquí entonces? ¿Me ha faltado alguna casa de visitar? Esto es otra vez lo mismo. Tengo una carta. Voy a ir a la Gran Muralla China. Pensaba mantenerlo en secreto, pero se lo diré a Will por si acaso.
Estoy metiendo esta carta en su equipaje, pero no se dará cuenta. Pero por... Carta más rara, la gente del pueblo dice que en la gran muralla hay una medicina para mi padre. Es un largo viaje, pero iré donde sea si eso ayuda a mi padre. No os preocupéis por mí. Posdata, dicho sea de paso, Lily me ha dejado. Vale, entonces ahora sí, se lo digo. Joder, tenía... no era en ningún sitio... era en el inventario donde aparece una carta sin que te explique nadie nada. Tienes que darte cuenta tú de no sé qué hacer, buscar algo en el inventario y encontrártela. Es un poco como se la encuentra Will de verdad. En cierto modo, te proyecta en el personaje, pero es una cosa un poco rara. ¡Stack! Ya, pero... Ah, pues nada, pues me voy yo sola a la gran muralla. Si no les vas a decir nada a ellos, salimos por la puerta... Y ale, a la gran muralla. Es la primera vez que podemos elegir un poco entre varios destinos, en realidad. Se supone que está súper lejos y está al lado. Muy bien. Pues a la gran muralla. Seguí la pista de Lance hasta la gran muralla. A lo lejos se extendía un largo pasillo. Vale. Vale, estos son enemigos. No ha hecho falta preguntar mucho. Era un pelín más abajo, perdón. Uf. Vale, me van a dar una... alguna... habilidad para salir muy corriendo y poder hacer esto. Y poder hacer estos saltos por mí mismo, supongo. 29 enemigos, madre mía. Pues sí, va a ser una de estas... Es un tipo de mazmorra que se parece mucho a lo que yo recordaba, porque luego... Hemos visto otras que podían ser un poco más habituales, más... A ver si me soy capaz de explicarme. Ha habido mazmorras que son más habituales en el sentido de que parecen más aéreas. Es decir, en realidad la perspectiva es la misma. Pero tú te mueves más hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Arriba, abajo me refiero a la pantalla, o sea, hacia el fondo, ¿no? En un mapa te moverías norte, sur, este y oeste. En cambio, muchas, las últimas tres que hemos visto... Bueno, no las últimas tres, pero sí, la ciudad del ángel, la de los, la ciudad submarina y esta, son pasillos completamente horizontales. Hay esta profundidad, de aquí a aquí, y va como por niveles, subes y bajas escaleras, pero son todo pasillos. Y aún así, el diseño, por muy lineal que acabe siendo, no sientes que sea pasillero, como se le ha puesto a otros RPGs famosos, porque se les acusa de esa linealidad, pero realmente es esa sensación de pasillero que hasta juegos que son pasillos como este no la tiene, porque tienes de repente varias puertas que no sabes por cuál ir, volver, no sé qué, y no tienes esa sensación de que sea tan pasillero. Pero realmente ahora mismo solo he podido ir a la derecha, bajar, ir a la izquierda, ahora volver a bajar. Con este plano así, con cosas por delante y por detrás, que estaba bastante chulo para esas escaleras. Oye, si estáis a ras de suelo... le he rebotado esa flecha, ¿eh? Vale. Vamos a ir volviendo a los que me deja por el camino. Estos que nos suben por los aires son una bendición. Vamos a seguir. Ahí había una escalera, ¿no? De subida. Ojo, nos recupera 5. Y por aquí tiene que quedar otro. Vale. ¿Creéis que hay uno fijo asignado en plan el tercero por la derecha? ¡Ja! Esto es parte del collar que Lance le quitó a Lily. Recojo las piedras. Vale. Que creéis que hay en plan, pues el yo qué sé, ¿sabes? El, a ver, que cogemos un enemigo y le ponemos nombre. El caballero este que está abajo, ese es siempre el que te da una de fuerza. O es el enemigo número
7 que mates en esta mazmorra te da fuerza y el número 32 te da vida o algo así. Es una cosa que seguro que está en alguna guía explicado, alguien que haya mirado un poco más profundamente el juego, se lo haya jugado varias veces haciendo diferentes recorridos, ¿no? Diferentes órdenes de enemigos, lo sacas enseguida. Pero tengo curiosidad ahora mismo por cómo funcionará eso. Pues si se quedan mirando para atrás. Bueno, llevo puesta la carta de Lance. Si me equivoco de botón me suelta todo el rollo otra vez. Madre mía. Me la voy a cambiar solo por... Vale. No sé para qué sirve, pero tengo piedras de collar. Oye, las hierbas últimamente están súper escasas, ¿eh? Y no veo una manera de conseguir hierbas ilimitadas. No me acuerdo ahora mismo, como en el Soul Blazer, que venían muy bien. No. Ahí hay dos seguidos, no me interesa. Mucho mejor. Baja un poquito. Yo llego a enganchar. Qué cansinos son. Perfecto. Hay que mirar bien si vemos algún brillo en el suelo. Vale, estamos arriba donde no podíamos pasar. Vale, cuidado con las lanzas esas, ya las hemos visto. No me he fiado, no sabía cuántas había. Como he visto que eran más de tres, he preferido parar. Por cierto, pantalla vacía. No, quedan dos enemigos. ¿Dónde quedan dos enemigos aquí? Vamos a ver si los veo antes de pasar para adelante. Lo mismo es un sitio que no puedo ahora, pero a ver si se me ha despistado algo. Si bajamos un poco, si se ven por lo menos en el mapilla donde están. Madre mía, no se ven los enemigos, ¿eh? ¡Oh, te puedes tirar! Pues ¿dónde demonios están los enemigos que no me salen en ningún mapa? He visto otras... ¡Hay tres escaleras! Vale, pues por estas de aquí yo creo que no he subido. O estas son las principales por las que sí he subido. Sí, no. Entonces... tienen que ser las del medio, que esas no las he visto. Estas yo creo que no las he visto. Aquí estaban escondidos. Más os vale que deis algo. Bueno, ¿ves? Estaba aquí escondido un punto de defensa para mí. Lo tenían que dejar entre los juegos, saltar las escaleras para abajo. Es calidad de vida. Calidad de vida para el jugador, el personaje se tiene que estar dejando las rodillas ahí, pero bueno. Los tobillos. Segunda pantalla, 21 enemigos y un cofre, vale. Esto es sin retorno ahora mismo. Madre mía, la bajada. A ver, el cofre está a esta altura, vale. Alguno de repente me disparará, me hará algo, ¿no? Los... claro, serán las... ¿cómo se llaman esas estatuas famosas que las llevan por ahí? Los guerreros de Xixian, que hacen exposiciones con ellas y tal. No me acuerdo ahora cómo se llaman. Bueno, sé que me deja al otro lado, pero es que si me salen todo el rato enemigos...
Y esa escena se ha repetido mucho. No creo que sea un homenaje especialmente a este juego. Lo mismo hasta tienen algún factor en común, pero se ha repetido muchísimo lo de... Tengo dos puertas aquí tan juntas, una ahí y otra aquí. ¿Cuál cojo? Esta que tiene el cofre más cerca, ¿no? Claro. Polla roja, muchas gracias. Pero... Tiene su gracia. Lo he visto, por ejemplo, yo que sé, en Nier Automata hace poco. Pero se usa esto de poner muchas y que alguno sea mentira. De hecho, hay hasta anteriores, ahora que lo estoy pensando, claro, en el Metal Gear 2 de MSX, que estoy montando el vídeo de historia. Que... Pero como veis, este gameplay ya está publicado. Hostia, la serpiente esta es nueva. No. No me gusta de dónde estás, tío. Vale, menos mal que te echo más para atrás y la lía. No sé por cuál ir. Porque aquí hay otra puerta. Ya que echamos vistazos, ¿llegará todo al final a los mismos sitios? Bueno, si no, me faltarán enemigos y ya volveré. Un marcador de enemigos como... Pero como puede haber tantísimas puertas, yo ya no sé cuáles he cogido. El collar de Lily, muy bien. ¿Me lo ponen en el mismo o me va...? Vale, me lo va poniendo en el mismo. Hemos subido por esta, ¿no? Ahora a ver. Esta. Ah, tienen nombres como en japonés encima, pero claro. Y alguna no es la zona por la que todas suben, ¿no? Aquí en medio, vale. Y he visto que una tiene un interruptor. Pero entonces quiero mirar la otra, la que me deja abajo. Esta de aquí, quiero ver a dónde me lleva. Bueno, pues no mucha cosa. Ya quedan solo 4 enemigos, o sea, y 2 ya son los guerreros que he visto, o sea que no queda mucho. Y otro tiene que ser el guerrero que he visto arriba, o sea que está casi hecho. Lo único que hemos visto que como por el cuarto de aquí creo que es, hay un interruptor. Lo he visto ahí de... mientras subía. Me ha abierto algo, probablemente aquí o en la siguiente. La siguiente. Y con eso... Aunque podría probar que tiene la última, que no me he dado cuenta. Just in case. Nada, vale. Era lo previsible, pero por si acaso. No, se me ha ido. Tienen que quedar 2 enemigos, correcto. Este es el que nos habíamos dejado antes. Y este fueguecito. Ojo, que me ha dado. Que me ha dado sorpresa. ¡Vida! Van 13, ¿no? Son de 10 las filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Van 13 de vida. Que son 26 golpes del... los bichos menos fuertes. ¡Espera! Viene Lily, ¿vale? ¿Estás buscando a Lance? Iré contigo. Siempre llevo esta en el bolsillo y es como no llevará nada. Hace tiempo que no utilizo el bolsillo de Will. Bueno, vamos. Cualquier día voy a meter una cosa dentro para que te deis un susto, a ver qué tal. Estos son bajadas que seguramente las puedo hacer, pero me interesa venir por aquí donde hay 26 enemigos y un tesoro. A mano de tesoro. Una hierba, qué majos. Ya, aquí podría activar eso seguramente con mi transformación de caballero, ¿no? Lo disparo a distancia y seguramente se puede activar eso. No estoy seguro si funciona así. Pero no puedo seguir por aquí. Entonces tengo que seguir por otro lado. A lo mismo esto lleva al mismo sitio. Esto. Muy buena.
Es exactamente el mismo sitio, ¿no? Vale, ahora ya podría pasar, pero... Ahora ya no... La madre que te parió se vuelve a soltar, vale. Vale, este es el no retorno. Pero entonces en esta sala no hay nada más que hacer, entiendo. No se me ha despistado nada, ¿no? Solo puedo venir para acá. No había... O sea... Es que no entiendo esta sala. No voy a volver a pasar ahí porque se me cierra la espalda y me la lía. Es por tiempo, ¿no? Vale. Vale, vale, pues nada. Oh, pero tampoco puedo venir aquí. Ah, viniendo... Ya sé, vale, vale, vale. Tengo que venir con todo el impulso del mundo. Entonces este es el retorno para volverlo a intentar. Pero que a la vez me obliga a bajar por ahí corriendo para que me dé cuenta de que esa es la solución. O algo así, no lo sé. Veo una intencionalidad, pero no tengo clara del todo las piezas. ¿Por qué no? Coño, es que si no es eso, no tengo ni idea. Ahí no puedo hacer nada. Los sitios que puedo romper así, nuevamente, al dar con la espada suena. Habré hecho algo mal, ¿no será esa bien el sitio por el que pasar o algo? Porque aquí solo hay este cofre, una hierba y... Nada más y... Aquí atrás no hay nada que me vaya a ayudar. Ah, sí se puede, sí. Ah, ya, pero no se parará a tiempo. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esto. No llego desde aquí, vale. Ah, pues no puedo. Al menos con este personaje. Pues me toca seguir adelante. No me gusta nada, me dejó una entera sin hacer, ¿eh? Dos puertas, tres puertas... Y más camino. Bueno, pues nada. Y me puedo tirar también, si lo hubiera... Vale, por alguna de esas, si me tiro por el sitio apropiado, puedo bajar más plantas. Si me tiro por el lugar apropiado. Pero vamos a ver las tres puertas. No sé si es lo mismo que tirarme, pero bueno, son sitios nuevos. Cinco enemigos, no hay ningún cofre. Ah, que diera vueltas así si me pillaban las serpientes. Me lo dijo un niño. Por instinto supongo que lo habría hecho. Vale, hay un punto de guardado ahí arriba que probablemente me permita cambiarme. Ah, caballero. Vale, por aquí es por donde había venido. El sitio de guardado está ahí. Pero aquí hay más cosas. Esto me ha subido dos niveles. A nada, ¿vale? Si me tiro así... No, vale. Tengo que calcular un poco mejor por dónde caer. ¡Ojo! Y, ah, no, 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 me dan el cambio, me dan un nuevo poder, que es el último día de este niño. Spin Dash, ahora puede ser usado. Solo el joven Will, vale, sí, eso ya lo sabemos. Da vueltas para lanzar volando a tus enemigos. Usa el retroceso para subir colinas. Usa los botones atacar y L y R para potencia, ¿vale? Vale. Ya que está, recupérame, guardamos. Uy, no sé qué me ha dicho de la muralla china, a ver, que me... Bueno, da igual. Otro día que entre, pero... Uy, se me ha ido la hora. Vale, lo vamos a dejar. Vamos a probar el ataque, claro. A ver.
Espera, a ver si viene explicado aquí, porque no me entero de nada. Ataque, girar, subir colinas. Ya, o sea, la animación la veo, pero no te explican qué botones hay que dar o como sea. Me la ha dicho algo así como atacar y L y R. A ver, esperamos a cargar esto. No, L y R, pues no sé. No estoy equipado, los otros botones... No sé para qué querían un mando de 6 botones. Si me lo hacen todo con 3, pero... Pero no sé hacer esto. Pues no sé muy bien cómo se hace el spin dash. Estoy probando todo. L y R a la vez y ataque. A ver, ¿será así? Dando yo las vueltas a mano. Ahora no estoy dando mucho al botón de atacar, ¿eh? Es que si lo dejas pulsado y das para los lados. Esto y doy así el... No, la cruceta nada. No tengo ni idea de cómo narices hace el spin dash. Lo voy a buscar. Vamos a aprovechar que es el final del capítulo. Me despido por hoy y os quedéis con la intriga, si no lo sabíais, si no habéis jugado Illusion of Time o lo que sea, de cómo demonios se hace eso. Pues yo no sé si os imagináis, pero yo tengo cruceta, un botón de ataque y lo del RL, que hacen lo mismo, que es esto de aquí para traer gemas, por ahora, ¿no? Para mover objetos. Entonces tengo ataque si doy solo al botón. Si doy al botón y adelante, me hace ese otro ataque. Si doy dos veces adelante, echa a correr, y si mientras estoy corriendo le doy al botón, hace la zancadilla, ¿vale? Ataque para un lado, para otro, o sea, haciendo así como vueltas no veo que salga nada especial. Al botón y al R o a la vez no veo que salga nada especial. Al R y al L a la vez y al botón de ataque tampoco. Lo mismo con una dirección, pues nada, lo de arriba me lo ignora. Y cargado, que es otro ataque que tengo, pues carga, pero aunque yo ahora dea... ¡Ah, ah, ah! ¡Nos ha salido! ¡Nos ha salido! Yeah. Sí, pero se supone que sirve... O sea, yo cargo esto y cuando está cargado le doy al L, al R, y en teoría... Ah, tengo que darles mucho y ahora ya es cuando me puedo mover para los... Ya está, vale, dominado. Dominado, vale, pues es cargando y una vez que está cargado, en lugar de soltar que ataca, le das al R y al L y le das mucho L, R, L, R, L, R, y entonces se pone a dar vueltas y ya haces lo que quieras. Lo probaremos el próximo día con enemigos, lo probaremos para volver a subir las colinas que hemos bajado y que no podíamos hacer nada y que nos han quedado enemigos más atrás, más adelante, lo que sea, y seguiremos investigando la gran muralla china. Nos vemos en Mind the Game, seguimos con Illusion of Time y Illusion of Gaia. Hasta pronto. Toma ya, salto desde el mástil. Blaze puso la vara sueño sobre la cabeza de la chica. ¡Oh! ¡Para esto servía! Papi, ¿dónde estás?